nomás las conocemos perfectamente porque nos hemos hecho viejos con ellas. ¿Cómo no? Ay, de Wine. Ustedes han crecido, nosotros estamos igualitos. Exacto, exacto. ¿Cómo están? ¿Cómo bienvenidas, están? Bienvenidas. Estamos muy bien, muchas gracias por tenernos aquí. Muy emocionadas porque le vamos a abrir a Guns N' Roses este 23 de octubre. No más. No puede ser. Es que me imagino que ustedes nunca pensaron llegar hasta este momento de compartir escenario también con grandes figuras como lo son ahora Guns N' Roses, ¿no? Sí, exactamente. No, nunca pensamos que íbamos a poder hacer esto y estamos muy, muy emocionadas porque pues son una inspiración para nosotros. Nosotros hacíamos covers de ellos de chiquitas, entonces poder abrir este concierto es todo un honor para mí. Eso es un éxito más, un logro más, ¿no? Que van ahí palomeando de estos sueños que se van cumpliendo. Y ojo, siguen siendo tres. ¿Dónde está su hermana? Dani está ahorita descansando, pero manda muchos saludos y quiere invitar a todos a que vayan al concierto. Sí. Porque va a ser un show increíble lleno de rock y energía. Bueno, ¿qué vamos a ver de ustedes en ese concierto? O sea, ¿qué vamos a poder sorprendernos cuando las veamos sobre el escenario abriéndoles a Guns N' Roses? Bueno, vamos a estar tocando material de nuestro nuevo álbum, Error, que estamos muy emocionadas porque no hemos tocado muchas de esas canciones aquí en Monterrey. Hace mucho que no tocamos aquí. Entonces, poder compartir estas canciones en nuestra ciudad, en ese escenario, junto con Guns N' Roses, va a estar increíble, no se lo pueden perder. Excelente. Oye, además, vienen de una serie de presentaciones también, sí. Estuvieron en el Metropolitan, ¿no? ¿Cómo sí. les fue? Literalmente hace una semana estábamos sí. tocando en el Metropolitan, tuvimos dos fechas que estuvieron sold out. Fue increíble, increíble, un sueño hecho realidad poder estar tocando un show de ese tamaño nuestro propio. Aparte también venimos de muchas giras en Estados Unidos. Mira, estamos nomás, ¿se acuerdan de esto? ¡Ay, estábamos muy chiquitos! ¡Wow! ¿Se acuerdan de esto? Así las conocimos, ¿no? Pues sí, desde el 2014 más o menos aproximadamente, sí, sí. ¿cierto? O sea, han crecido y han avanzado conforme van pasando los años. Y empezaban con covers y ahora ¿quién las viera, no? O sea, ya con su nuevo álbum, con nueva música, compartiendo con grandes figuras también. Hace poco también tuvieron la oportunidad con Foo Fighters, ¿no? Sí, acabamos de abrirle Foo Fighters en marzo. Tocamos en el Foro Sol por esta primera vez ahí. Oye, es que la evolución ha sido total, ¿no? Tanto físicamente, evidentemente el tiempo pasa, pero a nivel musical, ¿siguen fieles a su estilo? ¿Siguen fieles a esa propuesta que tanto llamó la atención, siendo unas pequeñitas en aquel entonces ahí en este video que se hizo viral junto a Ellen? Decíamos, ¿cómo es posible que a unas niñas les encante el rock, ¿no? Y nos hagan sí. vibrar así, y lo han demostrado perfectamente. Bueno, yo creo que sí seguimos muy fieles a esa raíz que tenemos, que es el rock and roll. Es lo que nos sale muy naturalmente al momento de componer, y realmente sentir esa energía al tocar este género en los escenarios, especialmente en vivo, es algo que realmente estamos completamente enamoradas de. Bueno, pues estamos entonces ya nada más que listos. La invitación ya está hecha también el próximo mes de octubre, ya no estamos a nada para poderlas ver sobre el escenario y aparte sí, no mucha música ser. Nueva. Sí, no, va a estar increíble, increíble. No se lo pueden perder. Se les llena la cara de emoción, ¿verdad? Y se contagia. Qué buena vibra. Se merecen todo el éxito, son muy trabajadoras. Muchas gracias. Muy talentosas también, orgullo regio. Ay, muchísimas gracias. Pues súbanle a The Warning, hombre, para empezar a rockear y prepararnos desde para irnos directito al Móvil Super a este gran concierto. Saludos a Dani también. Claro que sí. Un abrazote y, por supuesto, hay más aquí en Telediario. ¡Aplauso para The Warning!